¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Quiero ver que salga bien el sonido, Simón. ¿Usted aprueba esta operación? Ahí vamos, estamos. Ahí vamos. Saludamos de nuevo. Salud. Muy buenos días, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Ahí está. Muy bien. Bienvenido a Buena Vista Radio. Bueno, tenemos un spot que le acabo de pasar oportunamente a Simón. Si lo tenés en mano, lo vamos a escuchar y vamos a conversar sobre lo que va a pasar el sábado que viene en este hermoso barrio. Alto encuentro en la villa. El sábado 9 de noviembre, el Centro Vecinal de Villa Los Altos, Río Ceballos Norte y La Lucinda te invitan a compartir una tarde increíble junto a los y las vecinas en el Hotel de Villa Los Altos desde las 16 horas. Habrá buffet y música en vivo. Alto Encuentro en la Villa, sábado 9 de noviembre, entrada libre y gratuita. Así es. Así es, ahí pasó el spot de Alto Encuentro en la Villa. Bueno, nos van a contar Tamara y Diego qué están tramando para la semana que viene. Bueno, sí, ¿qué tal? La idea es hacer un encuentro celebratorio, comunitario. Bien. De juntada de vecinos, un poco para cerrar el año y otro poco porque en el centro vecinal que venimos trabajando hace varios años con un grupo de vecinos y vecinas, decidimos que además de presentar notas y de quejarnos y de hacer todas esas cuestiones... La remada del centro vecinal. Burocrática, sí. Y aburrida y agotadora, pero necesaria, que uh-huh. Hemos decidido no abandonar esa tarea tampoco, queríamos hacer alguna otra cosa. Entonces, la intención es celebrar que vivimos acá, juntarnos con otros vecinos, convocar a los vecinos a trabajar y pasarla bien. Entonces vamos a hacer un encuentro en el Hotel de Villa Los Altos. Bien. A partir de las 16 horas, con una nutrida grilla musical. Bueno, sí, parece que sí porque está Diego también acá, así que vamos a escuchar. ¿Quiénes van a estar? ¿Qué consiguieron para el sábado que viene? Bueno, nosotros vamos a ir, Buena Vista Radio ahí. Bien ahí, mortal. Un poco la idea es mostrar o dar a conocer la gente y los talentos que hay por el barrio. Bien, que hay muchos, sí. Sí, y que por ahí, bueno, pasa también, teníamos otra fecha, iba a ser para hoy, ¿no? Y teníamos otros números en la grilla que, bueno, ya pasando y cambiándolo de fecha, ya cada uno tenía sus cosas, así que bueno. Hay un montón que hay que acomodar eso. Claro, sí, ¿no? Las agendas. No van a poder participar, pero bueno, hay otros que sí. Y la verdad es que está buenísimo porque es muy variada la grilla. Tampoco es la grilla, o sea, no vamos pero a estar hasta las 5 de la mañana, ¿no? Pero es bien variada. O sea, vamos a tener acá, hay un chango acá vecino que hace... El Dieguito Castro, que es vecino mío, vive al lado de mi casa... que hacen trap, entonces capaz que se cae ahí con un par de cumpas. Muchos músicos en este barrio. Sí, músicos y pintores. Y artistas en general. Sí, artistas en general. Está buenísimo. Tenemos acá nomás un par de casas, otro amigo, el Cristian Dada, que no va a poder participar, pero es director de coros. Tenemos otro amigo acá cerquita, que en la esquina nomás, que canta en el coro polifónico de la provincia, que lamentablemente tampoco va a poder estar. Pues bueno, han ido surgiendo. Pero van a estar otros, van a estar Esteban Ochoa. Sí. Va a estar el Dieguito Castro, va a estar Natavera, que es un grupo que hacen folclore, que está muy bueno, un dúo. Va a estar Nadina, que cuenta Nadina cuentos. Nadina Barbieri. Sí, señor, Nadie Barbieri. Va a haber un pequeño taller de danzas folclóricas. Bien. A cargo de Lali Ramírez, que se viene de allá de Córdoba. Buenísimo. Para hacer como esta cuestión así interactiva, ¿no? Convidar a la gente a que participen. Y de ahí vamos a estar con un trío con el Cristian Andrada, bien. Kitty, y el Esteban Ochoa, y bueno, y yo. Vamos a estar ahí haciendo... Cristian Andrada, contrabajista, que anoche presentó su disco Yolara en Córdoba. Sí, señor. Muy bien. Tremendo. Sí. Y Esteban, bueno, que no, hace mucho que no lo veo tocar, pero siempre es una maravilla. Lo bueno es también dar cuenta de que en el centro vecinal y en este barrio somos diversos. Y entonces hay trap, folclore, exacto, jazz, y así es la composición del centro vecinal.
Y este evento salió así, también diverso, participativo. Nosotros, el centro vecinal va a hacer un buffet, unos choripán, va a haber cerveceros artesanales, no, que también bueno. Hay muchos y muy buenos en este barrio. Sí, tal cual, Calma Chicha. Y también uno puede llevar su mate y bueno, y sus cuestiones para compartir. Y la idea es pasar bien, una buena tarde. Por suerte no lo hicimos hoy porque el día está frío y feo. Sí. El sábado seguramente va a estar lindo. Y desde las 16 horas vamos a estar ahí. Bueno, ¿y cómo es? No hay entrada. O sea, vamos, nos acercamos, nos llevamos nuestro mate, vamos a compartir un rato y la onda es comer ahí y consumir el buffet. Sí, la idea es, tampoco es un evento para recaudar plata, sino que... el encuentro, sí. Y quizás instalar alguna lógica de encuentro para juntarnos con los vecinos, para estar. El centro vecinal también está llevando a cabo una movida ambiental, socioambiental, que tiene que ver con forestación. Entonces también vamos a estar ahí hablando de eso y hemos realizado a lo largo de este año varias actividades que tienen que ver con... Tamara, ¿quiénes con están eso? Ahora en el centro vecinal? Las autoridades. Bueno, estamos... Hace mucho que estamos varios y vamos Lorena, rotando. Sí. En este momento Lorena Ashworth, que no pudo venir hoy, es la presidenta. Sí, sí. Yo creo que soy la vicepresidenta, pero nunca me acuerdo. Y bueno, hay un grupo de gente. Está Gustavo, Agustín, Gustavo Mateos, Adrián, bueno, Lucas, un montón de gente. Un montón no, sí. Tanto. Somos unos son cuantos y nos encantaría que fueran más, así que estamos siempre esperando que venga más gente y intentando sumar voluntades a este centro claro, vecinal. Un poco la idea de este encuentro es eso, digamos, convidar a la gente a que sientan que el centro vecinal no es un ente que está ahí, no, que es parte que de todos. Que se copen y que se acerquen. Y que entiendan que cada vecino puede aportar lo que sea, la idea que sea, a sumar al barrio, ¿no? Bien. Y creyendo o sosteniendo esta idea que no hace falta que pensemos todos igual, ni que cada aire es un espacio, un paraguas para que cada uno pueda desarrollar sus intereses. Entonces hay gente como Elisa, que a veces viene a la radio, que le interesa más la cuestión ambiental, entonces ella tiene un proyecto de reforestación y eliminación de exóticas, sí. Y hay otra gente que tiene otros intereses, entonces... Que a través del centro vecinal pueden canalizar esos intereses, inquietudes y hacer algo por el barrio. Digo, es admirable la gente que trabaja en centros vecinales. Para mí, que no tengo tiempo, que estoy en Córdoba y los fines de semana acá, y por ahí veo a la gente de mi centro vecinal, Buena Vista Barrio, y me parece admirable. O sea, están todo el tiempo haciendo cosas y limpiando y organizando. Y bueno, muchos vecinos no tenemos tiempo de aportar, ¿no? Pero queremos estar igual comunicados, igual saber y aportar en lo que se pueda. ¿Cómo está Villa Los Altos? ¿Cómo está la cosa? Yo de vez en cuando hablo con ustedes y de vez en cuando vienen acá o nos hemos encontrado en la plaza hace un tiempo. Pero ¿cómo está la cosa? ¿Cuáles son los proyectos ahora, las necesidades más urgentes? Bueno, estamos intentando conseguir la personería jurídica del centro. Nos está costando mucho. Es un trámite largo y que va y viene, va para atrás, un pasito para adelante, dos pasitos para atrás y todavía no terminó de avanzar. Y seguimos con la tracalada de presentaciones que tienen que ver con la iluminación, el estado de las calles, el transporte. La escuela. Sí. Eso sigue por los carriles burocráticos y tratamos de seguirlo lo mejor que podemos. ¿Cómo les fue últimamente con esta gestión municipal? Más o menos. Más o menos mal. Más o menos que más. Tratamos y nos comunicamos y también a veces gestionamos con la municipalidad de Salsi. Claro, porque Villa Los Altos tiene esa situación geográfica. Somos fronterizos, sí. Digo yo. Entonces también intentamos pedir por todos lados. Claro. Estamos gestionando mejoras para la plaza. La plaza le pusimos luz, pero bueno, poco. Sí, me imagino que no sí. No cobramos el estipendio municipal, que son 500 pesos por mes, por centro vecinal. Creo que ningún centro vecinal lo está logrando, ¿no? No, es utópico. Hace como un año y medio que no lo cobramos. Bueno, el tema de la escuela lo estuvieron conversando la otra vez. Hay una posibilidad, digamos, de traer la escuela secundaria de Salsipuedes hacia acá, pero también hay gente de Salsipuedes que la quiere tener allá, ¿no? O sea, bueno, sí, hay una disputa ahí. Hay un tironeo importante. Nosotros estamos apoyando los pedidos de
repatriación de la escuela, porque nos parece muy importante. Por falta de edificio, la escuela de Villa Los Altos funciona en Salsipuedes. También Salsipuedes necesita escuela. Nosotros queremos recuperar la nuestra y queremos que los chicos de Villa Los Altos puedan ir a la escuela de Villa Los Altos. Sabemos el problema que es el transporte en nuestra zona, entonces realmente necesitamos... Hay deserción de pibes que no pueden llegar a la escuela en Salsipuedes, entonces necesitamos la escuela acá. Sí, ahora se está haciendo el jardín, pero seguimos con intenciones de... De tener la secundaria. Bueno, ¿qué otras cosas están pasando en Villa Los Altos? ¿Seguridad? ¿Cómo estamos con ese tema? Seguridad es como el reclamo de los vecinos en términos generales. Es como el reclamo más urgente, ¿no? El tema de discusión permanente. Hubo una marcha hace 2 semanas en Río Ceballos porque los delitos contra la propiedad están cada vez más a la orden del día. Y bueno, a nosotros nos ha pasado acá en Villa Los Altos también sufrir asaltos 4 veces en la radio. Me imagino que impacta mucho más ahora la dura economía que estamos atravesando y que hay también problemas por acá. Hay problemas, nosotros hacemos lo que podemos, tuvimos un par de reuniones con ese tema, implementación de esos WhatsApp, pero tampoco es un tema del cual nosotros podemos hacer demasiado, digamos, y por ahí nos parece que esos no son los reclamos que tiene que vehiculizar, o más allá de lo burocrático. Sí, por ahí la idea de que el vecino viene y se queja con nosotros por el tema de la seguridad es algo que por ahí como centro nos excede. Totalmente. Más allá de poder hacer alguna que otra cosa, buscamos por ahí también, porque nos cansamos, salirnos de este lugar de la queja y del reclamo y activar algunas otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Hicimos un relevamiento de las luminarias, vinculado con la seguridad, porque entonces le presentamos al municipio un plano de Villa Los Altos donde teníamos identificada cada una de las lamparitas que no funcionaba. Hicimos un relevamiento nocturno para poder ver eso. Y bueno, además de hacer reclamos que tienen que ver con el arreglo de las calles, que es súper importante y que también tiene que ver con la seguridad, con el acceso a los servicios básicos. Y bueno, además de eso también, no sé, Diego, ¿qué otra cosa se te ocurre que pudimos...? Espacios verdes, sede del centro vecinal. Sede, eso también hicimos una movida porque estamos intentando conseguir algo al respecto y... Nos va... ¿Dónde se juntan? Nos juntamos, eso es bueno decirlo, gracias por recordarlo. Nos juntamos los primeros sábados de cada mes en la escuela. Bien. Porque la Mónica, la directora de la escuela, deja el espacio, nos deja el espacio. Igual nos juntamos afuera, a veces nos juntamos en la plaza. Tenemos una página de Facebook donde podemos informar algunas cuestiones que nos parecen importantes. Hacemos un boletín de vez en cuando donde damos cuenta de las actividades. Así la conocí a Tamara, acá una vez que vine a traer el boletín. Fue muy lindo eso, porque fue encontrarnos con los vecinos por primera vez. O sea, fue el primer sábado que estábamos acá. Muy bien. No lo he visto más, el boletín. No, el boletín es como la luciérnaga que aparece cuando sale. lo hacemos a pulmón, lo escribimos, lo redactamos, lo imprimimos y lo repartimos. Claro que sí. Pero bueno, también le ponemos garra al boletín. Queremos visibilizar las cosas buenas también, entonces esta idea de hacer el evento con artistas. Por ahí hay otros artistas muy piolas, muy picantes que también nos gustaría visibilizar. Por ahí hacer otro encuentro que tenga que ver con otras habilidades no musicales, hay ceramistas, pintores. Una feria. Una kermés, podemos hacer la idea acá. Es como instaurar esto y que el año que viene probablemente hacer uno en la primera mitad del año y después para el cierre y bueno, y así. Está buenísimo. Y esto del lugar del propio del centro vecinal está buenísimo, estaría buenísimo concretarlo, porque posibilitaría también, por ejemplo, armar un centro cultural, claro que donde sí. cada uno de los artistas que hay puedan expresarse y además transmitir lo que saben a los chicos, a las niñas, a los niños, a los adolescentes que están acá en el barrio, y que por ahí lograr tener acceso a esas cosas implica o irse hasta Río o muchas veces irse hasta Córdoba incluso. Porque, por ejemplo... Hay una necesidad de esos espacios acá. Exactamente, es tenerlos acá a mano. Bueno. Así, bueno, está bueno. Sí,
Estamos gestionando un proyecto de pedir wifi para la plaza. Bueno, eso es un tema, es un tema. El tema del internet en Villa Los Altos a mí me tiene un poco preocupado. Tener una radio acá con mal internet es terrible, es terrible. Pero bueno, nos gusta la identidad de Radio Buena Vista como una radio de Villa Los Altos, ¿no? Que esté acá arriba, que tenga este paisaje. Yo admiro muchísimo a la gente que participa en centros vecinales. Me parece que hacen un aporte increíble, o sea, muy, muy valioso. A todos los que trabajamos mucho nos cuesta poner energía y tiempo libre para estas cosas, ¿no? Para la organización vecinal. Y está muy bueno. Bueno, pero de pronto a nosotros, yo no estoy tan activo en el centro vecinal, participo en la medida en la que puedo, pero, por ejemplo, contar con la radio desde el barrio, la verdad que es un lujo y está buenísimo. Porque... Sí, creo que son los mimados de la radio. ¿Sí? O sea, el centro vecinal de Villa Los Altos viene cuando quiere. O sea, a veces pasan, o sea, amigos que soy y entran a un programa y se quedan acá. Pero digo, sí, siempre tienen las puertas abiertas, nos encanta... ser de Villa Los Altos también. Bueno, nos vamos a organizar y venir más seguido todavía. Sí, tal cual. Vale. Tal cual, vos sabés que uno de los proyectos de la montaña, este programa cuando era el programa con Dante Leguizamón, era una vez al mes un centro vecinal. Y bueno, lo logramos con algunos centros vecinales y con otros no. Sí, pero... hay que destacar que todos los centros vecinales de Río Ceballos se mueven mucho sí, y sí, hay sí. muchos que trabajan un montón y que por ahí es, a nivel municipal, es remarla mal porque... Ni hablar. Entonces, nosotros todos laburamos, la mayoría labura en Córdoba, nos juntamos los sábados, le damos mucho al WhatsApp y en la medida que podemos, cada uno hace algo. Tan tampoco cual. Es ponerse uno solo, el centro vecinal al hombro. Sí, claro, no hay una estructura. Dos personas que van siempre, ¿no? No es una estructura jerárquica para nada, cada uno viene y aporta. En este momento, Lore es la presidenta, pero antes fue Agustín y nada. Cada uno es un lugar. Muy amable y piola para estar sí, un rato. Sí, está muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a recordarle a la gente, después vamos a programar el spot, ya que está, lo hicieron re casero, muy, muy lindo. Muchas gracias a Eugenia Sanuy, que es mi ayudante alumna, yo soy profe en la Facultad de Comunicación y ella siempre me da una mano con los sí, autos. Excelente. Bueno, lo teníamos de antes, pero no queríamos empezar tan temprano para hacerlo, ya vienen organizándose hace rato, Gustavo y vos que me habían hablado. Ahora sí le vamos a dar, pero con todas, y para el sábado que viene. Bueno, vecinos de Villa Los Altos y amigos de Río Ceballos, en el hotel de Villa Los Altos, la semana que viene, el sábado, desde las 4 de la tarde, alto encuentro en la villa, músicos de acá, que va a haber traperos, va a haber yaceros, va a haber folclore, va a haber taller de danzas folclóricas, comida, cerveza artesanal. La fiesta de la diversidad, ¿no? Es como sí. un encuentro... Diversidad cultural, sí. muy bueno. Muy lindo, bueno. muy bonito. Bueno, nada más que agregar, yo por mi parte, o sea, si a ustedes les queda algo en el tintero, me dicen ya. No. Nada. El sábado que viene podemos volver. Pueden volver, tal cual. Sí. Pueden volver. Espero que arranquemos más temprano la semana que viene. No, pero hoy arrancamos bien. Vos arrancaste bien. Ah, bueno. Habla por vos, entonces. Yo recién, sí. No, bueno, podemos organizarnos y seguir dando una vueltita y recordamos, ¿sí? Exacto. ¿Eh? Podemos hacer, bueno, eso, apagar el sonido de la computadora. Es Simón. Podemos hacer algo con músico también que pase por acá. Esteban hace mucho que no viene, mucho que no lo veo. Se hacen una gira que ustedes quieran. Sí, de una. O con el Gus. Sí, está buenísimo. Está buenísimo bueno. promover, acompañar, digo, como esto, retomar el espacio de la radio también como un lugar a donde los centros vecinales, bueno, se puedan acercar y esto, y puedan como... Digo, es para la gente de Villa Los Altos, pero también para Río Ceballos. Para toda la comunidad, todos los vecinos, sí. Si tienen ganas de venir a tomar cerveza artesanal, a ver qué pasa buenísimo. En el barrio. Que se lleguen. ¡Ah, genial! ¡Ay, no! Se armó, chicos. Bueno, se armó la peña. No, la peña, ya fue. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿vos cantás, Pau? Sí, yo ahora canto con Dale. Esta voz arrabalera que tengo. De garganta con arena. Simón, vamos a grabar esto. Está siendo grabado, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Qué momento, hace mucho que no toca nadie acá. Qué bien, me encanta. Buenísimo. Sí. Estoy como... Bueno, Diego Marioni, un lujo aquí en Buena Vista Radio, en la montaña. Eso. Se vino preparado y los dejo con él. Nos convida a una musiquita. Una musiquita que tiene que ver un poco con esto que contaba la Tami. De estas acciones... Bueno, que es un proyecto de la ELI, de la cuestión de la reforestación, del cuidado de las especies, un poco de prestar atención a lo que
a lo que está pasando y al daño que a veces se está haciendo y del que a veces somos parte sin darnos cuenta, o sin hacer nada por eso, ¿no? Esta canción se llama Alma Monte, un gato sí. que yo compuse en algún momento cuando pasó lo de las inundaciones, uh-huh. todo lo demás. El 15F. Claro, que bueno, se tiende a desviar por ahí el foco del causal de las uh-huh. cosas, ¿no? Agua del río inocente, se hace el corazón para lavar la esperanza de un tiempo mejor. Semilla de la paciencia, monte paridor, de quebrachal el silencio, tu alma duro el dulzor, de cardonal la bravura, la espina y la flor, amor que se vuelve canto. Pájaros del sol, amor de la gente entera, parte de todo verdor, alma renuente a la muerte que hay en la ambición. Del monte vienen mis padres y al monte en hijos yo voy. En mi esgualicho la siesta que pinta su olor, tus cajarilla y foleo, espinillo en flor. Yo hago del hambre algarroba, piquillín mistol. Yo soy la vida que crece, yo soy tu respiración. Te habito aunque no lo quieras, tus abuelos soy un misterio muy hondo para la razón. De chañaral la templanza, de garabato el perdón, de algarroba la memoria, pa' decir que no. Y si supieran del monte, no harían del monte un dolor. Muchas gracias. Digo, Marioni, en Buena Vista Radio, buenísimo, ¿no? Tocate otra. ¿No? Ah, sí, ahora no te vas. Ahora no te vas hasta las 2:30, Diego. Bueno, ¿Qué error has cometido? Que sí, sí, sí. Se queda Diego toda la semana hasta el sábado próximo. Bueno, vamos a ir haciendo ahí. Podemos hacer una pequeña grilla de visitas. Conciertos de Diego. De amigos acá a la radio. Buenísimo. Este es el programa que tenés que sí, venir. Sí, o sea, sábados. Perfil, sí, sábados. O martes y jueves también puede venir. Bueno. Dos tipos récord. Todas minas récord, Diego Mario. Una zambita entonces. Intención de la zamba. De amores llegó la zamba, traía un pañuelo de brisa azul y halló refugio en tus ojos, que eran palomas sin nido aún, y en mis ojos se encontraron árbol y rama, calor y luz. Mi mano tomó deprisa gentil pañuelo, mi corazón, y en gestos de guairamullo, color silencio, pintó un adiós. Y mi soledad cansada, surcando el aire, se marchitó. Pañuelito de amor, zamba en mis manos, tu cuerpo en flor. Cuando la tarde se canse, serás montaña y yo seré sol. Con bríos de estrella y luna seremos noche, solo los dos. Tarara, daira, deraira, indeirara, da.
No digas nada, no digas, deja que me hable el viento nomás. Quiero encontrar en tus labios el gesto de la palabra amar. Y guardar en mi sonrisa viento y silencio, revuelo y paz. ¿Quién sabe si en una zamba caben mis ansias y tu mirar? La zamba se vuelve tierra, mis manos vuelan polvaredal para cubrirte en arrestos con pensamientos de coronar. Pañuelito de amor, zamba en mis manos, tu cuerpo en flor. Cuando la tarde se canse, serás montaña y yo seré sol. Con bríos de estrella y luna seremos noche, solo los dos. No, otra cosa que un suspiro, Muchas gracias. Eso es lo bueno de tener una actriz acá. Muy bien. Che, no, qué bueno, y son tuyas. Un gatito y ahora una zamba. Hermoso. Muchas gracias. Es músico y cantautor. Sí, muy bien. Me encantó. Me encanta esto de tenerlos de visita. Nada, vamos a recordar la invitación. Eso. Vamos a seguir pasando el spot. Cópense, por favor, vengan a conocer a la gente que trabaja por el barrio, a los habitantes de este hermoso barrio de Río Ceballos, Villa Los Altos. Alto encuentro en la villa. El sábado que viene, que no sé qué día es, 9 de noviembre, desde las 16 horas, en el hotel de Villa Los Altos, que es el único hotel, el hotel enorme que hay con la pileta, con el quincho. ¿Cómo se llama ese hotel? Hotel Villa Los Altos. Hotel Villa Los Altos, sí. Bien. Los Plátanos y Los Nogales. ¿Sería eso? Son como las dos únicas calles que escucho todo el tiempo. O sea, no sé cómo se llaman las otras, pero tienen como dos calles, no sé. Entran y salen y vuelven a salir. Bueno, en el hotel de Villa Los Altos, cerveza artesanal, buffet, choripán, jazz, trap, folclore, taller de folclore para bailar. Bueno, va a estar buenísimo. Cerveza. Cuentos para niños. Cuentos. Nadina con Río Cuentero. Toda buenísimo. La familia, Pau. Y me parece que niños, es una convocatoria, claro, para eso, para venir con toda la familia. Jóvenes, niños, adultos. Buenísimo. Catadores de sabores. Así que. Bueno, estamos anotadas. Ahí vamos. ¿Sí? Sí. Vamos a estar ahí. Bueno, los esperamos a todas y a todos. Sí. Buenísimo. A todos. A todos, como nos gusta decir. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, Diego. La radio, como saben, está abierta. Cuando quieran, bueno, el sábado que viene los esperamos también, que pase un ratito, tomo un mate. Buenísimo, se nos va a hacer costumbre venir los sábados, pero bueno, vamos a venir a recordar la invitación. Vayan pensando en un micro, viste, en la radio, como para lo del barrio. Bueno, para no lo digas porque lo, sí, lo hacemos. Bueno. ¿Eh? ¿Qué puede ser? 15 minutos, pueden hacer un micro con la información de mensual del centro vecinal. Hacemos producciones multimedia, el boletín, claro, un micro y... Bueno, esto te digo que esto aparece cuando sale. Es mucho más fácil hacer radio que producción gráfica. No sé, vos sos la profesora. Claro. Pero yo soy profesora de radio. Buah, no importa. Tenés que hacer todo. Cae todo. Cae todo, justo. Bueno, chicos, gracias por venir. Y le mandan saludos a Lorena, a Gus Mateos, bueno, a todos los que están ahí. ¿Agustín? No, sí, Agustín. Agustín Valdés. Sí. Bueno, eso.